¿Estás lidiando con el desafío de alimentar a un perro sin dientes? ¿Te has preguntado cómo puedes hacer que las comidas sean fáciles y agradables para él? En este video te brindaré algunas recetas caseras fantásticas que son perfectas para perros sin dientes. Estas recetas no solo son suaves y fáciles de masticar, sino que también están llenas de nutrientes que tu perro necesita. Así que mira el video completo, dale like, no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones y así me ayudas a que el canal crezca. De antemano te doy las gracias. Comencemos. Primero hay que saber eso. Para los perros sin dientes es importante proporcionar alimentos que sean fáciles de masticar y tragar. Aquí te diré algunos consejos sobre los alimentos que debes evitar. Alimentos duros. Los perros sin dientes pueden tener dificultades para masticar alimentos duros como croquetas secas o huesos. Puedes optar por humedecer las croquetas con agua o caldo de pollo sin sal ni condimentos para ablandarlas. Alimentos con trozos grandes. Los alimentos con trozos grandes pueden representar un riesgo de asfixia para los perros sin dientes. Alimentos con alto contenido de sal y azúcar. Estos alimentos pueden ser perjudiciales para la salud de tu perro, así que evítalos. Vamos con la primera receta. Recuerda que no debes agregarle sal ni condimentos a ninguna de las recetas. Pollo con arroz. Vas a necesitar 200 gramos de pechuga de pollo sin piel ni huesos, 100 gramos de arroz integral, puedes usar el blanco, caldo de pollo natural sin sal. Cocina los ingredientes hasta que estén bien cocidos y luego tritúralos en un procesador de alimentos hasta obtener una consistencia de puré. Agrégale el caldo de pollo para hacerla más apetitosa. Puré de verduras. 100 gramos de zanahoria, 100 gramos de guisantes, 100 gramos de calabaza, una cucharada de aceite de oliva y caldo de pollo natural sin sal. Cocina las verduras hasta que estén suaves y luego tritúralas en un procesador de alimentos o una licuadora hasta obtener una consistencia de puré. Bocaditos de atún. 200 gramos de atún en agua. Procura que sea bajo en sal. 100 gramos de patata dulce. Cocina la patata hasta que esté bien cocida y luego tritúralo junto con la tuna en un procesador de alimentos o licuadora hasta obtener una consistencia de puré. Y listo. Puré de pollo. 200 gramos de pechuga de pollo sin piel ni huesos. Cocina la pechuga de pollo hasta que esté bien cocida y luego tritúrala en un procesador de alimento o licuadora hasta obtener una consistencia de puré. Y listo. Y si deseas agregarle algunas verduras, tritúralas junto con el pollo. Arroz con verduras. 100 gramos de arroz, sea blanco o integral. 50 gramos de zanahoria. 50 gramos de calabaza. Y caldo de pollo natural sin sal. Cocina el arroz y las verduras hasta que estén suaves y luego tritúralas en una licuadora o el procesador de alimentos hasta obtener una consistencia de puré. ¡Y listo! Ahora conozcamos las raciones diarias que se pueden dividir en dos o tres comidas al día. Aquí te dejo una guía general. Perros pequeños, le puedes dar 100 gramos divididos en dos o tres comidas al día. Perros medianos, puedes darle 200 gramos divididos de 2 a 3 comidas al día. Y a perros grandes, puedes darle 300 gramos divididos en 2 o 3 comidas al día. Recuerda, estas son solo sugerencias y la cantidad exacta puede variar dependiendo de la raza, el peso, edad y el nivel de actividad de tu perro. Siempre es mejor consultar con un veterinario. Si no está a tu alcance utilizar este tipo de ingredientes, puedes considerar la opción de alimentos comerciales blandos o húmedos que están diseñados específicamente para perros sin dientes. Estos alimentos suelen tener una textura suave que es fácil de masticar y tragar. Si solo puedes ofrecerle croquetas a tu perro y quieres asegurarte de que no estén duras, hay algunas opciones que puedes probar
siempre asegurándote de que las croquetas sean de alta calidad. Entonces, puedes dejar las croquetas remojando en agua tibia durante algunos minutos. Esto ayudará a que las croquetas se ablanden y sean más fáciles de masticar para tu perro. Otra opción es humedecer las croquetas con caldo de carne, pollo o de verduras, siempre que sea sin sal. Esto no solo ablandará las croquetas, sino que también las hará más apetitosas para tu perro. Si es necesario, puedes triturar las croquetas hasta obtener una textura de puré que tu perro pueda comer sin dificultad. Y ahí lo tienes. Espero que estas recetas de comida casera para perros sin dientes te sean de gran ayuda. Recuerda, cada perro es único y puede tener necesidades dietéticas específicas, así que siempre es mejor consultar con el veterinario antes de introducir una nueva dieta. Ahora me encantaría que comentaras, ¿tienes un perro sin dientes? ¿Cómo se llama? ¿Cómo ha sido tu experiencia con su alimentación? Déjamelo en los comentarios. Te espero en el próximo video.